Probar material es una aventura. Es el momento en el que todas las ideas y chistes que sonaban bien primero en tu cabeza y después en el papel, suenen bien en la vida real del comediante, que es en el escenario. Probar material nuevo mantiene vivo al comediante, aunque generalmente sea un fracaso. Estoy esperando el bondi, ya empiezo a sentir el cansancio en todo el cuerpo. Hoy es la primera vez que no tengo ganas de ir. Bueno, ¿cómo va? ¿Todo bien? Mi cuerpo no tiene ganas, de ir, no tengo energía para hacerlo. Estoy esperando el bondi, voy al paseo de la plaza. Después llego y va a estar todo bien. Después llego y vuelve la energía. Y dormiré un año entero después de esto. Bueno, después los comediantes se trajeron. Terrible. El micrófono pasó por la choza. ¿A dónde vine? ¿Qué es esto? Y esa es tu vida de mierda también. Está bien hecho todo. Está bien hecho. Pero bueno, me gusta que estén acá. Día 20, ya no doy más. Estoy yendo a la silla eléctrica. Me mata esta escalera, son 7 escaleras cada vez que voy a la silla eléctrica. Y hoy, día 21, ya la siento. No sé si voy a llegar. Tramo 4 de 6. Tramo 6 de 6, pero es mentira. Es mentira porque queda una más a la calle. Vamos, llego, me parece que llego. Día 21 de la silla eléctrica. La silla es un lugar de encuentro, al que vamos a actuar, probar material y tomar birra. En la silla me siento como en mi casa. Y hablando de mi casa y de probar material, hace 10 años hacíamos en la terraza de mi casa el chimichurri, un lugar donde se probaban chistes por primera vez. Con un par de pallets y buena onda, armamos lo que fue el nacimiento de los Open Mic en Argentina. Los comediantes terminaban sus shows y se venían a probar material, comer choripán, tomar birra y pasarla bien. El último lo hicimos en una casa abandonada y hasta salimos en una nota en Página 12.
Tal vez esa misma energía que se sentía en el chimichurri se repita hoy en la silla eléctrica y me sienta como en mi casa. Al terminar la función, los chicos del taburete me vinieron a buscar para cerrar un show. No era muy lejos, era justo arriba, a solo una escalera de distancia. Terrible esto. Uf, me derrí. Vale. Hay gente separada, ¿verdad?